Es posible que usted, que me está viendo en este momento, no quiera que le hablen de política, y es normal. Con lo que hemos visto en estos días, creo que todos hemos quedado hastiados, por no decir asqueados, sobre lo que es el panorama de las campañas. Lastimosamente nos han mostrado la peor cara de la política, aquella que no se preocupa por la ética, por los valores, por los principios, que renuncia a todo eso y que solamente está concentrada en ganar unas elecciones, pasando por encima de todo, como si todo valiera, como si nada importara, como si pasar por encima de las personas estuviera bien, con tal de llegar al poder. Creo que ustedes y yo hemos tenido ese sentimiento donde no queremos saber más, ya nos quisiéramos desentender. Alguno lo decía por allí de una forma muy curiosa, que nos den con el certificado electoral una semana para recuperarnos de un cansancio mental. Pues bien, la invitación es a que superemos ese sentimiento, a que superemos esas emociones que de alguna forma nos han generado. Pensemos que probablemente esa es la estrategia que están persiguiendo algunos, quienes se han dedicado a mostrar la parte más sucia de la política. Esta campaña ha sido muy criticada porque de alguna manera se ha convertido en un lodazal. Se tiran de manera muy feo entre los candidatos. Pero nosotros los ciudadanos no podemos renunciar a un compromiso que tenemos con nuestro país. En medio de las dificultades tenemos que tratar de buscar la mejor opción o la menos mala. El llamado es a participar. Ya lo están haciendo los colombianos residentes en el exterior. Del 13 al 19 de junio ellos pueden participar. Nosotros colombianos en Colombia lo haremos el 19 de junio. Y no podemos quedarnos en la casa. El abstencionismo no debe ser una opción. La opción debe ser el compromiso con Colombia, con la democracia.